Un espai, no? Un breu espai de temps per precs, aclariments o qualsevol altre dubte que hagi sorgit en relació a aquesta ponència. Sí, bueno, yo quisiera de todo felicitar a María José González y a Mónica Aguilar por su intervención. Creo que estamos hablando de un tema muy novedoso en el que todos andamos bastante perdidos y, bueno, ellas están aportando pues datos muy interesantes respecto a cómo está o cómo se está desenvolviendo todo lo relativo a este tema del estatuto de la víctima. Yo quisiera, siendo consciente de que realmente probablemente voy a hacer algunas preguntas que no tienen respuesta porque hace muy poco tiempo que está todo esto en marcha, pero la verdad es que mi curiosidad me puede un poco más y querría saber un poco qué es lo que está sucediendo. Entonces, mis preguntas son más bien, yo creo que más referidas a María José que a Mónica, por las razones que ya he explicado, pero quería saber unas cuantas cosas. Primero, ¿hay muchas víctimas que estén manifestando su interés en recibir notificaciones? Esa sería una primera pregunta. Si hay muchas, si responden a un determinado perfil o víctimas de determinados delitos, o, en fin, si ya hay algunas informaciones que se pueden hacer llegar en el poco tiempo que lleva aplicándose la norma. En cuanto a los casos en los que en el juzgado de vigilancia penitenciaria se tiene que notificar la toma de determinadas resoluciones, también probablemente solo lo tendríamos que preguntar a la oficina de atención a la víctima, pero a mí me gustaría saber cuál es la reacción de la víctima, qué es lo que hace cuando se le notifica que, bueno, pues que se va a dar un permiso o que se va a hacer algún tipo de actuación que le puede afectar. ¿Qué es lo que hace? Y también probablemente, ¿qué es lo que hace la oficina de atención a la víctima? ¿Se lo notifica simplemente o se implica en algún tipo de actuación? ¿Qué es lo que sucede? Y en tercer lugar, en aquellos casos que la víctima puede interponer recurso, como también ha explicado María José, ¿qué contenido? Bueno, el contenido que puede tener ese recurso, las alegaciones de la víctima, me lo puedo imaginar. Pero ¿qué es lo que hace el juzgado de vigilancia penitenciaria? Es decir, ahí hay unas alegaciones, ahí hay unos intereses, no solo de la víctima, sino también intereses del delincuente. ¿Cómo se aborda eso? ¿Cómo se está abordando en estos momentos esa situación? Eso es todo. Bien, bueno, casi, pero en fin, intentaré responderte. En relación a la primera pregunta, es que ya me he quedado la frecuencia. Bueno, sí, bien, aquí tengo que decir que es que nosotros actuamos de oficio. Me refiero que nosotros hacemos una valoración. El trabajo es espantoso, ¿eh? ya os lo digo, que es espantoso. Tenemos una valoración previa. Básicamente utilizamos el catálogo, como ha dicho Mónica, del artículo 13A, de los delitos, porque son delitos, sobre todo lo que plantea el problema de vigilancia es el apartado E del artículo 7. Cuando todas esas resoluciones que afectan a sujetos condenados por delitos con violencia e intimidación y que puedan supongan un riesgo para la víctima. Claro, son dos valoraciones. La primera, delitos. Especificar qué delitos son susceptibles o que se cometen con violencia e intimidación, prácticamente es el catálogo del artículo 13. Puede ser que alguno se nos escape, pero el grueso del juzgado es que es prácticamente lesiones, homicidios, aborto, bueno, poco, delitos contra libertad e integridad sexual. Tenemos, por ejemplo, llevo un centro de penados, el Brians 1, entonces, pues bueno, no es lo mismo tener un centro de penados que un centro donde hay preventivos, un centro donde hay régimen abierto. La mayoría pues están condenados por esta tipología delictiva, con lo cual prácticamente todos mis expedientes, como son ejecutores que se han incoado con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, no tengo datos. Tengo que decir que lo hago de oficio. Realizamos esa valoración previa, valoramos en primer lugar si existe riesgo o no para la víctima. Es muy difícil. Nos fijamos mucho si hay orden, están las penas de prohibición de aproximación a la víctima, órdenes de alejamiento. El hecho delictivo es fundamental. Donde más problemas nos plantean son los robos con violencia e intimidación. Los demás, prácticamente es muy fácil. Si hay agresiones sexuales, pues es obvio que ahí la víctima es víctima, es decir, víctima legitimada en el sentido de ser susceptible de notificación. Y digo que actuamos de oficio porque no se hace así en todos los juzgados de vigilancia penitenciaria, tengo que decir. Es decir, muchos están pasivos esperando que sea la víctima la que solicite o realice esa solicitud. Nosotros nos lo planteamos en un primer momento, el secretario judicial y yo, y entendíamos que no,
que una actuación pasiva por parte del juzgado no daba respuesta a lo que el Estatuto de la Víctima, es decir, a lo que el legislador realmente nos estaba diciendo con el Estatuto de la Víctima. Es decir, ahí la víctima, la protección es integral de la víctima desde el punto de vista jurídico, independientemente de cuál es su situación, el procedimiento, si está personada o no está personada, y que realmente esperar a que la víctima llegara, pues íbamos a tener muy pocos casos. Y que lo lógico era realizar esa... Es decir, como la ley dice que se deberá actualizar en cada fase del procedimiento, nosotros entendíamos que, aunque la ejecutoria ya se había incoado, nuestra obligación era informar a la víctima, es decir, cuanto menos decirle a la víctima, tiene usted un derecho, quiere o no quiere ejercitarlo. Lo que nos estamos encontrando, y ahí doy respuesta, es a que la mayoría quieren ser informadas. La mayoría. La mayoría. La mayoría. Nos da igual la tipología delictiva. Es decir, el grosso son... robos con violencia y intimidación, lesiones, delitos contra la libertad y indemnidad sexual y la mayoría. Hasta el punto de que tengo que decirles que, como experiencia personal, en un principio, antes de que estuviera el Real Decreto 11/09, que faculta a la Oficina de Atención a la Víctima, ahora sí, a realizar ella esa información, lo hacíamos en comparecencia en el juzgado. Y la verdad es que es horrible. Es decir, la comparecencia es... Claro, la víctima te imprime de lo que ha vivido, de lo que le ha sucedido, de lo que es difícil estar al margen de esa comparecencia. Entonces, bueno, es mucho mejor, mucho más objetivo, desde mi punto de vista, que no lo realice el juez esa comparecencia, que lo realizara en su caso un funcionario, y ahora sí es mucho mejor, creo, que lo realice la Oficina de Atención de la Víctima por eso. Eso conecta con lo del recurso, que supongo que vas por ahí. Claro, la víctima lo que quiere es... pues eso, justicia. Quiere justicia. Ella quiere justicia. Déjala estar. Quiere justicia. ¿No? Entonces, claro, eso es complicado. No lo he visto. No lo he visto. Tengo que decirte que tengo solamente ahora un supuesto que es de que es susceptible la libertad condicional de ser notificada a la víctima, pero es que no tengo la víctima. Es decir, la estoy buscando. Entonces ahí es otro problema que se nos planteó en el juzgado también, es decir, ¿qué hacemos con los permisos, terceros grados, libertades condicionales, donde tenemos ya la pieza reservada de comunicación abierta, donde tenemos los datos ya de la víctima porque nos lo ha facilitado, por ejemplo, el sentenciador, o porque los tenemos en la sentencia, los hemos conseguido, pero que la oficina todavía no ha localizado a la víctima, porque todo esto no es fácil, no es fácil, no es nada fácil. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Paralizamos el permiso? Y no damos permiso al interno, paralizamos la libertad condicional y no le damos la libertad condicional al interno a expensas notificación. Nosotros decimos que no, que está justificado, que yo estoy haciendo, creo que bastante, ya buscando a la víctima, incoando esa pieza, intentando localizarla, y que no voy a paralizar el permiso hasta que encuentre a la víctima. También tengo que decir que me ha servido de experiencia los años que llevo haciendo esto con violencia de género. Nosotros con violencia de género, sin existir un estatuto de la víctima tan claro, sí que en base a una serie de disposiciones que estaban en la ley de enjuiciamiento criminal, el 901, creo, 900, no, el, 100, el 109, perdón, y el 990 de la ley de enjuiciamiento criminal y algún otro precepto que no recuerdo, y las menciones que hace el 36.2 del Código Penal y el, creo que es la libertad condicional a las dos terceras partes, que sí que introduce, dice que se deberá dar traslado a Ministerio Fiscal, instituciones penitenciarias y a las partes, dice, personadas, no, o partes legitimadas, no me acuerdo cómo lo dice, pero sí que introduce ya el concepto de víctima y ofendido en el Código Penal, sí que estábamos haciéndolo y estábamos poniendo en conocimiento del centro penitenciario, a través de la Oficina de Atención a la Víctima, que se notificara a las víctimas de violencia de género el disfrute de la ejecución concreta de los días de permiso de la persona que le habíamos concedido. Entonces, bueno, esa experiencia de alguna manera nos ha servido para incardinar un poco todo esto, no sé si muy bien o muy mal, lo hacemos desde luego con muchísima voluntad, pero ahí estamos. Y después creo que me preguntabas… la de la notificación. Bueno, eso se encarga, la notificación se encarga el letrado de la Administración de Justicia, pero bueno, es muy fácil porque te lo digo porque lo he visto, simplemente es un modelo donde se resume la fundamentación jurídica, por ejemplo, pues de un permiso, una libertad condicional o de la clasificación y la parte dispositiva. Y se notifica al correo electrónico que nos ha mandado, que es la mayoría, o a la dirección o domicilio postal. Pero ya, en el caso, si es una libertad condicional, pues nada, porque sale y sale. Un tercer grado
también, y el problema es más en los permisos, porque la ejecución de esos permisos, claro, yo no sé cuándo la Administración tiene previsto que ese interno vaya a salir. Pero es que lo hacemos inmediatamente, es decir, yo pongo el auto acordando el permiso y automáticamente ya le digo al secretario, se ha de no, miro la pieza reservada de comunicación, veo que hay víctima, que los datos están actualizados, que me lo pasan en el mismo expediente, entonces ya el secretario, o el letrado, perdón, lo pongo en su conocimiento y él ya procede a la notificación, con lo cual casi a veces se notifica a la víctima a la vez que esa notificación llega al centro penitenciario y se notifica al interno, con lo cual las oficinas de régimen no deben tener ningún problema a la hora de ejecutar ese concreto de permiso. De hecho, lo que hacemos es ponerlo también en conocimiento del juzgado. No sé lo que ocurre en la parte ya más concreta cuando la víctima sabe que el interno va a salir el día 6, 7 y 8. Eso ya lo hace la oficina de atención a la víctima. Pero claro, hemos de presuponer que ella no tiene ningún problema porque ella quiere ser informada. También te tengo que decir que nos ha pasado, sobre todo en agresiones sexuales, que han dicho que sí y después cuando ven la dinámica de lo que está pasando renuncian a ese derecho, porque tienen el derecho a ser informadas y a no serlo. Pueden renunciar en cualquier momento y automáticamente, bueno, pues nos vienen al juzgado y nos dicen que no quieren o lo ponen en conocimiento de la Oficina de Atención a la Víctima. En estos momentos nosotros archivamos el expediente y encantados de la vida, nuestro trabajo, pero que, bueno, no sé si te respondo, es un poco lo que estamos sí, haciendo. Sí, y aparte cada caso es un mundo, es decir, que los problemas nos van a planteando supuesto por supuesto, ¿no? A ver, solo precisar una compañera que está en la comisión del Consejo de Poder Judicial de protocolización del Estatuto de la Víctima y tal, me ha pasado un dato que le dieron, no sé decirte la fecha, creo que es de este año, pero no sé decir la fecha exactamente, de la Oficina de Atención a la Víctima de aquí de Cataluña, en el sentido que dice que han contactado con 800 víctimas aproximadamente, de las cuales un 40% han manifestado que sí quieren estar informadas. Este es un dato, tampoco sé precisar exactamente la fecha a que se refiere, pero bueno, de este año debe ser más o menos, ¿no? Y que indica que tampoco por regla general están recibiendo datos relativos a las víctimas en relación a los procedimientos, ¿no? Claro, el problema de la participación yo creo que es un poco el cambio un poco de modelo, ¿no? En la concepción del proceso penal, que cómo se integra esa, es decir, y más en el trámite de ejecución, ¿no? Que siempre de toda la vida habíamos considerado pues que es algo que para eso es heterogéneo, ¿no? La función jurisdiccional y que corresponde al Estado, ¿no? El decir cómo se cumplen las penas y hasta qué punto puede reinsertarse uno una persona. Y ese matiz de la víctima, supongo que habrá un poco de todo, ¿no? Habrá de las que sean comprensivas con esta posibilidad de reinserción, pero claro, introducir el matiz más retributivo yo creo que puede distorsionar, ¿no? Pero es verdad que, por un lado, esta necesidad de protección y de evitar una victimización secundaria de quien ha sido víctima de un procedimiento debe ser respetado y la víctima tiene que ser ayudada y tener que colaborar a esa intervención en algo que creo que es una función puramente estatal y de interés general, porque al fin y al cabo lo que nos interesa a todos es decir, no se trata de es que tenemos que evitar la retribución, nos lo manda el artículo 25, no se trata de satisfacer la necesidad concreta que seguro que necesita asistencia. No sé hasta qué punto se debe interferir en la capacidad de reinserción de la persona que está presa y de volver a la sociedad y de que al fin y al cabo tanto a ella como a los demás nos interesa sobre todo esa labor, ¿no? Que se integre y no vuelva a caer en esa. Entonces es difícil de conjugar, a mí se me hace muy difícil sobre todo conjugarlo en una apelación en cuando yo estoy tratando temas puros de reeducación y reinserción de la persona, ¿no? Como son los permisos, como es una clasificación, ¿no? Quizá a lo mejor habría que, y eso también tiene conocimiento, ¿no? Ver cómo se articula esto con la función de la mediación penal y hasta qué punto eso puede servir a ayudar a las víctimas y a la vez ayudar a la reinserción, es decir, no solo ayudar la mediación a la reinserción del penado, sino que ayude también a la propia restauración moral, por lo menos de la víctima, ¿no? Yo creo que es una especie de impasse y luego poco a poco, pero en cuanto a argumentos yo no hemos tenido recursos, entonces no puedo hablar de qué clase de argumentos. Sí puedo decir que cuando, como sentenciador, valoramos la suspensión de la pena, pues generalmente es de oposición. Es verdad que a veces vienen de consenso y se concede, ¿no? Pero generalmente la representación de la víctima se suele oponer, suele querer
el mayor rigor, ¿no? En el cumplimiento de las penas, ¿no? Pero tampoco es un dato que se pueda decir esto es así, ¿no? También las hay que vienen y oye, yo pues lo que sea y no, pero es un poco bueno. Vamos a ver, la víctima sí puede... Tenim que anar acabant, sisplau, perquè si no... Puede colaborar, ¿no? És un tema que va fora de lo que és l'àmbit d'execució penal i entra ja en temes de política criminal i de gestió processal. Pues bueno, moltes gràcies a les ponents i espero que hagi servit per alguna cosa que debat. Fins una altra. Gràcies.